Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la gran jornada de domingo 21 en Pista Orillas del Salado. Hoy contamos con 3 sensacionales clásicos y 5 hermosas carreras. Ahí vemos a los competidores de la primera carrera. Vagabundo con la monta de Claudio Ortiz. Carrera que se disputará en 220 metros. Más atrás vemos a Soñador, que será conducido por la monta de Nehemías Villalba. En instantes se viene la primera carrera. Largaron la primera carrera de la tarde. Ahí vemos al ganador de la primera carrera de la jornada, Soñador, con la monta de Nehemías Villalba. ¡Vestizo viejo nomás! Para la cadenera pelonga lo tenemos este. Para ir a correr. ¡Sí, nomás! Sabía que no me iba a dejar. ¡Oh, picuí! ¿El Kiko? ¿Cuándo pegó? Ah, se pegó el enemigo. Pero mío no nos lleva nada ni a palo. No me lo tapen, por favor. No me lo tapen, ¿eh? No te tapo. Allá, mira, no, ahora pasame acá. ¡Ajá! ¡Ah, no tenga miedo! Nos encontramos con la monta de la tarde, ganador de la primera carrera, Nehemías Villalba. Nemi, ¿qué te pareció la carrera? Me pareció una carrera linda porque largamos, bueno, la saqué un poco en la largada y me llegó arriba, pero se la aguantó todo arriba el caballo. Felicitaciones, ¿a quién se lo dedicamos el triunfo? Se lo dedico a mi hermano no sé qué, a mi familia que me apoyó en mi casa y a toda la gente del equipo. Bárbaro, Nemi, fuerte. Gracias. Ya vemos en las pistas. Máquina de guerra con la monta de Claudio Ortiz. Segunda carrera de la tarde. Y más atrás hizo su presentación Coquito con la monta de Rodrigo. En instantes ya se viene la segunda carrera de la tarde. Largaron la segunda carrera de la tarde. Vemos al ganador de la segunda carrera, Coquito, con la monta de Rodrigo. Rodrigo, quien sí, además es el dueño también, el cuidador. Y estamos viendo imágenes, la barra. Espero que agarre un caballo. Necesito, hermano. Sí, Entre Ríos. De los pagos de Entre Ríos, bienvenidos a la jornada de domingo 21 de enero. Bueno, yo como entrerriano contento que hayan venido a Santa Fe, que yo hace ya 14 años que vengo al hipódromo y ahora a estas pistas de acá, así que estoy muy contento. Y bueno, y encontrarme con toda la barra, los muchachos allá de Entre Ríos, y encontrarme de Paraná, y encontrarme con vos, Rodrigo.
y bueno, me enteré que eras el dueño también, así que sí, no solamente sos el propietario, también sos el choque, así que sí, felicitaciones a los entrerrianos bueno, y a este hombre que hace tanto esfuerzo para acá. Gracias, gracias. ¿Sí? Sí, sí. Ha sido con Pedro y con el amigo que corrimos una carrera de amigos ahí con, por ti. Ajá. Y bueno, lo pudimos probar, dueño de la larga. Así sí. Que, bueno, a poquito se vaya haciendo. Bueno, y bueno, lo esperaremos seguramente ya, en cualquier... próximamente, si Dios quiere. Porque andan mucho con vos, ¿eh? Sí, ya, así que van a tener que venir. Vamos a volver. ¿Eh? Muchas gracias. No, por favor. Ya estamos en uno de los clásicos de las carreras principales de la tarde. Clásico, distancia 400 metros. Ahí vemos la Amorosa, de cuidado de Joaquín de la Loma. Va a ser dirigido por Tarragona Brian. Directamente a hacer los piques preliminares. Ahí viene el cartero, en el cuidado de Ludmi de la Gallareta. Va a ser conducido por Luis Romero. Ya van los dos directamente a hacer los piques preliminares de este gran superclásico, 400 metros a la distancia. Vemos imágenes de hoy domingo 21 de enero. Ahí vemos la Amorosa versus el cartero, ¿sí? Ya están los dos ejemplares ahora haciendo los piques preliminares, recién lo vimos antes. Ahí lo vemos a la Amorosa con Tarragona y el cartero con Luis Romero. En instante se viene uno de los platos fuertes de la tarde, hoy domingo 21 de enero 2024. Largaron el primer clásico de la tarde, 400 metros. Bueno, acá vemos a Luis Romero, que acaba de ganar con cartero. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Vení, Huito, así estamos todos. Contame el desarrollo, Luis. No, la carrera entró bien, él paró. Se cae un poquito en el segundo salto, pero ya con la diferencia ya ganó, ya eran los fuertes. Veníamos... Fue una carrera muy... Muy, sería lo primero en ver retenida ahí. Quedé sorprendido... Vale. Que se pegó los palos y sí, vino sí, pegado sí. Todo el tiro, los 400 metros en los palos. Así que bueno, felicitaciones a todos. Muchas gracias, Luis. Gracias. Y bueno, yo quiero hablar, tengo una promesa, perdón, Pedro. Estoy con la propietaria del cartero. Esa se llama Lola. ¿Está bien? ¿Es verdad? Nos conocimos hace un rato. Bueno, felicitaciones, Lola. Gracias. Bueno, contame, ¿estás contenta? ¿Estás emocionada? Sí, muy feliz, sí, muy feliz. ¿Querés mandarle saludos a alguien? A las abuelas, a la abuela, a todo lo que vos quieras, está emocionado. Vamos, bueno, vamos, Lolita. Gracias. ¿Se pueden acercar? ¿Qué se va a hacer? Chicos, por favor, un minutito de silencio que se va a hacer entrega del trofeo merecido de este gran clásico que acaba de correrse. ¡Vamos, cartero! Estirá la bandera, por favor, la bandera. Ahí está. Ahí está la gente de cartera, ahí está Lola muy emocionada, la propietaria de... Así que bueno. Los amigos, todo. Muchas bueno. Gracias. Por favor. Felicidades. ¡Dale! Sigue el festejo, sigue la alegría. La gente del cartero del Estú Morita, de Vera Santa Fe. ¿Sí? Lolita. Bueno, sigue el festejo, sigue la alegría con toda la gente. La gente del cartero. ¿Listo? Después de haberse corrido esta carrera, una de las carreras principales, sorpresa para mí. Ayer estuve conversando con esta gente, haciendo notas, y acá estoy con el señor Ucherov,
que me contaba que es el propietario del hipódromo de Vera, La Ilusión. ¿Es así? Buenas tardes. Sí, señor, buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Bueno, un gusto. Sí, sí. Emocionado, contento con la carrera de caballo, con la gente que corrió con nosotros, con los contrincantes, señores de primer nivel. Espectacular todo. Una yegua digna, ha hecho una carrera hermosa y hemos terminado todos felices y eso es lo más importante. Bueno, hoy nos toca a nosotros, ya les va a tocar a ellos. Estos son carreras. Es así el juego. Así como que, la vida. ¿Te va bien? Agradecido, te va mal. Por todo. Ganemos, perdamos, vamos a ir juntos todos. Así que bueno, cuénteme un poquito del hipódromo, ya que no lo conocemos. Es un emprendimiento nuevo que estamos iniciando, así que le vamos a poner toda la fila y vamos a tratar de que se haga lo mejor posible. Bueno, todos los que andamos contamos en el tour. Con el apoyo de ustedes, que están siempre y son los principales promotores de todo. Así que solamente agradecimiento a todos. Al cuidador, al Lumi, a Mojarrita, que vino de allá, dejó los caballos a correr con nosotros, al toro, a Huguito, a los amigos presentes, a todos en general, solo agradecimiento. Señor, un gusto conocerlo. Igualmente. Y gracias por este momento. No, por favor, muchísimas gracias. Adiós. Sabemos a los competidores de la cuarta carrera que se disputará en 300 metros. Ahí vemos a Capitán con la monta de Coquito Arteriza y más atrás en su presentación, la Catrina con la monta de Lázaro Sánchez. Largaron la cuarta carrera. Vemos al ganador de la cuarta carrera, Catrina, con la monta de Lázaro Sánchez. Ahí vemos al dueño, Omar Gatti. Por fin, una vez lo supo. Después de tanto tiempo. Por fin, una vez lo supo. Acaba de correrse la cuarta carrera de la tarde. Estamos con el Machi. Así que bueno, felicitaciones, gracias, por este triunfo. Gracias, gracias. Hacía rato que no pisábamos las canchas, así que volvimos hoy. Volvimos. Y bueno, tranca y bueno, disfrutamos bien. ¿Cuántas carreras tiene? Dos. Corrimos una y perdimos y ahora ganamos. ¿Y ganaron bien? Sí, creo que sí, no fui arriba. Sí, sí, ganó bien, cómodo. Bueno, así que seguir trabajando y esto es la suerte también te tiene que acompañar. Exactamente. ¿Eh? Es más de todo suerte que otra cosa. ¿Querés dedicar a alguien este triunfo? A mi mamá, que se me fue. Machi, sí. Gracias. Nos vemos. Ahora vemos a los participantes de la quinta carrera de la tarde. Heredero con la monta de Laureano Vivas. Carrera que se disputará en 220 metros. Ahí vemos a Muñeco con la monta de Chimpa Vivas. Enseguida se viene la quinta carrera de la tarde. Largaron la quinta carrera de la tarde. Vemos al ganador de la quinta carrera, Muñeco, con la monta de Chimpa Vivas. Acá nos encontramos con el cuidador. El patrón, por favor. ¿Qué te pareció la carrera? Muy linda, muy linda. Le repisamos gracias acá a mi patrón. Chimpa, ¿qué tal la carrera? Felicitaciones. Gracias, gracias. Linda, linda. Ya largó con ventaja, viste, él. Le hecho capaz un cuerpito de abajo, ¿no? Lo dejé que se venga tranquilo, ¿no? Bárbaro. No tuvo mucho esfuerzo que hacer. Acá los muchachos me dicen que lo tenían arriando las vacas. Y bueno, ¿viste cómo es? Estaba en estado igual. Felicitaciones a todo el equipo y a todo el estudio, muchachos. Gracias. Nos vemos a la barra de Muñeco. Bueno, acá estamos con Carlito. Hace rato que no nos veíamos, así que bueno, felicitaciones, Carlos. Está bien, Ariel. Volvimos.
volvió después de un montón, pero bueno, la lamentable que es la última carrera porque se va. ¿Ah, se va? No, se va al campo. No. No tenemos hipódromo, ¿eh? No bueno. Tenemos hipódromo, pero bueno, ¿qué va a ser? Tenemos otras canchitas con papeles. Perfecto, Puede llegar a hacer otras cosas, tío. Y seguimos en las canchas de carrera. Y aprovecho para saludarte a vos, a toda tu gente, a la gente del Estú, que bien, tengan un buen año. Está bien, y ojalá. Nos habíamos visto. Dios quiera, porque la verdad que el año pasado fue triste, ¿viste? Pero bueno. Es la vida. Es la vida, y no queda otra, ¿me entendés? Pero te digo, hoy corrimos una, decidimos antes el regalo con mi hijo, correr una carrera, hace 20 días que lo agarramos el caballito, le digo, vamos a correrle una y lo largamos, porque tenemos otros caballitos y está jodido para dar de comer, debería decir. Y lo bueno, sí, y lo bueno que se va ganando. Sí, que va a ser, pero bueno, quedará en el campo. ¿Qué va a ser? Con las vacas, Ariel. Muy bien. Bueno, que va a ser, Gracias, así. Carlito. Gracias a usted, Ariel, por la nota y por toda su gente y por las chicas que lo acompañan. Tenemos más gente incorporada, ¿no? Ni hablar. Sumando. Y buena gente. Eso es lo más importante, Gracias. Otro plato fuerte de la tarde se viene. Sensacional clásico, 300 metros. Ahí vemos a Nasta Super, creo de Luna Reconquista. Va a ser dirigido por Luis Romero. Y más atrás viene la yegua local. Soy Amarga con Coquito Arteriza. En instante se viene. La carrera también central acá. Nasta Super versus Soy Amarga. Sexta carrera tarde. Ahora sí ingresaron los dos a la pista. Número 2, Nasta Super, Nicolás de Luna Reconquista, con Luis Romero en la montura. Nasta Super, muy bueno. Están los dos, muy buen estado, estos ejemplares. Y ahí viene la yegua. Soy Amarga, de Raúl, de France, con Coquito Arteriza. Sensacional clásico, 300 metros. El domingo 28 estaremos, si Dios quiere, en la Loma con Joaquín y Luciano Beltramone. ¡Con fe y a la panza, por favor! Largaron la sexta carrera, gran clásico. Festejo la gente de Soy Amarga. Acaba de correrse. Soy Amarga. Raúl. Bueno, felicitaciones. Quizá no sabes. Seguro que no sabes cómo ganó. No, pero yo pensaba ganarle a Pechera, a medio cogote. A cabeza, sí. Carrerón. Rollo ligero. Pero la yegua. Quiero agradecer a mi amigo Silvio Ceja, el yeso. A él y a Oscar Riquelme, que son las únicas dos personas que me dijeron que la yegua era de carrera y que la cuidara. Estoy muy contento por eso. Y este triunfo es para él. Listo, gracias, Raúl. Bueno. ¡Aguante la yegua! Felicitaciones, amigo, una vez más. Gracias, amigos. Hable. Y otro trofeo más. Otro trofeo. Linda, loco. Anda bien la yegua. Y la multa que tengo. ¡Vale, papito! ¡Coco!
Felicitaciones. Sí, muchas gracias, Diego. Creo que hoy gané un carrerón. Un carrerón fue porque fue brava, venía muy, muy chica la diferencia y bueno, la pude mantener así y llega así a la foto, así que gracias a Dios. Muy contento, muy emocionado y gracias a los dueños. Que... A lo mejor no sabe cómo ganó, te aviso que ganó casi cabeza. Sí. Carrerón. Sí, sí, pero le traía chiquito, le traía un pescuezo yo. Más de eso no le traía. Bueno. Así que bueno, no la abandoné arriba y ella respondió y bueno, gracias a Dios se nos dio. Y se la quiero dedicar a las chicas de Estefano que andan por allá que vinieron a ver. Listo, gracias. Ojalá. ¿A la foto? Bueno, vamos a la foto. Ah, se está haciendo entrega. La locura de toda la gente, la entrega ahí de... Así que bueno, están todos muy contentos, festejando. ¡Viva Vieja Lomas! ¡Viva Vieja Lomas! Sigue la alegría, sigue el festejo de toda la gente. ¡Viva Vieja Lomas! Ya vemos en cancha los competidores del tercer clásico de la tarde. Ahí hizo su presentación Titón con la monta de Chimpa Vivas. Y ahí vemos a la avispa con la monta de Brian Tarragona. Carrera que se disputará en 270 metros. Largaron séptima carrera. Gran clásico. Ahí vemos a la ganadora de la séptima carrera, Gran Clásico, la avispa con la monta de Brian Tarragona. Medio cuerpo. Ganada por medio cuerpo. Muy bien. Estamos con Brian Tarragona, acabo de ganar. Felicitaciones. Muchas gracias, Ariel. Bueno, no habíamos estado, no hemos conversado, así que bueno, aprovecho también para que tengas un buen año. Muchas gracias, igualmente para vos. Y nada, te decía que agarramos la suelta porque era mucho tiro para ella cortito, nomás de 80, 270 y nomás. Decía que largó bien, entonces enganchamos la suelta y con eso se mantuvo. Bueno, me alegro y bueno, que como te dije, que tengas un buen año vos y tu hermano. Muchas gracias, Ariel. Ya vemos a los competidores de la última carrera de la jornada. Ahí vemos al Toto con la monta de Chimpa Vivas. Y ahí señor Tenazas con la monta de Lázaro Sánchez. Ambos competidores competirán hasta los 400 metros. En instantes se viene la última carrera. Largaron la última carrera de la jornada. El ganador de la última carrera, señor Tenaza, con la monta de Lázaro Sánchez. Nos encontramos con la monta ganador de la última carrera, Lázaro Sánchez. ¿Qué tal la carrera, Lázaro? Bien, por lo menos ganamos. Trajimos este potrillo, ¿ves que hacía? Y bueno, es una cosa más o menos, pero se dio por lo menos. Bueno, volvemos a casa contentos. Tenaza. Muy bien. Cuidado, Laureano. ¡Caballo viejo nomás! ¡Sin querer! ¡Cómo, hijo! ¡Cómo la...
llegamos al final del día domingo acá en la tabla. Tuvimos sábado y domingo, como todos ustedes saben. Agradecerle a todos los que vinieron ayer, agradecer a los que estuvieron hoy también, a toda la gente, la buena onda, como siempre. Gracias a Dios, todo normal. Así que bueno, a todos, agradecerle también a Meli, que está ahora con nosotros, también el equipo, que trabaja y lo hace muy bien. A Gabriel, a toda la gente que trabaja en Ariel Barreto Producciones. El domingo estaremos, si Dios quiere, en La Loma, Hípico La Loma, con Joaquín y Luciano Beltramone. ¿Sí? El 4 estaremos en Entre Ríos, Pista Ignacio Vera, ¿sí? Departamento de La Paz. El 3 va a haber carrera nuevamente acá. Muy bien, Meli. El borrador que tengo es Meli. Así que el 3 va a haber acá de vuelta el 3 de febrero. El 4 al otro día también hay en San Justo, ¿sí? En San Justo, Santa Fe. El 4 está la inauguración, donde en Pista El Gauchito, en Federal, Entre Ríos. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Hasta la próxima.